Buenas tardes amiguitas, hoy vamos a hacer una chalina gris muy bonita con sus bolsillos Este es el material, vean es un, un, un estambre semigrueso con mis, nuestras tijeras, nuestras aguja, nuestra aguja Vamos a necesitar unas, unas agujas del 6, esta es la aguja lanera y un gancho Entonces de este material vamos a necesitar 300 gramos nada más. Es la chalinita con sus bolsas muy bonitas. Se van a montar 60 puntos. Vamos a montarlos. Bien, yo los monto. Así. Lo pasamos por el medio. Y aquí nada más le vamos a dar vuelta. Ya tenemos 2, 3, 4, 5. Yo voy a hacer uno a escala para que sea más rápido. Yo nada más voy a montar 20. Vamos a hacerlo, unos, yo lo voy a hacer a escala para que sea mucho más rápido. Porque es una hilera larga, larga, larga. De 1.50 de largo entonces para empezar lo vamos a hacer todo todo el principio va a costar mucho trabajo ya lo saben poquito poquito de trabajo es de derecho todo del lado derecho y cuando y todo absolutamente todo del, de, de de todas las vueltas van del lado derecho entonces cuando tenga cuando ya tengamos unos 50 regreso con ustedes Bien amiguitas, ya terminé mi, mi, bueno no terminé sino hice una escala. Recuerden que tenemos que hacer 30, 60 puntos, aquí a acá, ¿sí? Van a ser 46 centímetros de ancho y de largo, de largo, van a ser 1 metro con 50 centímetros, de, lo, de, lo, de aquí hasta acá, porque acuérdense que es una chalina. Ahora para las bolsas... Para la bolsa, para la bolsa vamos a hacer 48 vueltas, uh -huh. van a ser 48 vueltas, pero son de esas 48, van a ser 40 de aquí, acá, y 8 vueltas de, del motivo. El motivo, ahorita se los voy a poner, pero en otro color, porque en gris, como que no me gustó. Entonces, porque no se nota mucho cómo va, cómo se los voy a explicar. Los voy a explicar aquí, es el motivo que lleva. Adelante Que lleva la bolsa Que es este, es nada más para la bolsa Vean Pasamos el primero Van a hacer tres revés Uno, dos Tres revés Una este, un, Una lazada Y dos juntos ¿Ya vieron? Va, va de en un, vuelta Tres revés uno, dos, tres, lazada, dos juntos. nuevamente, tres revés. lazada, dos juntos. y el último de, la, de, el último de revés. y de la siguiente vuelta vamos a tejer como se nos presenta. dos derechos tres revés el primero lo pasamos sin tejer y aquí vamos a poner revés y la lazada siempre va a ir del lado de revés tenemos un derecho dos tres revés y nuestra lazada también de revés uno derecho dos derechos tres derechos un revés, dos revés. Nuevamente un derecho, dos derechos, tres derechos y el último de revés. Y nuevamente vean, ya nos está empezando a quedar nuestro motivo. Que es, se pasa el primero. Y aquí van a hacer tres revés. Uno. 2 3 lazada y estos dos van juntos. Y nuevamente 3 revés, 1 2 3 lazada y dos juntos. Nuevamente 3 1 2 3 revés, lazada Dos juntos. Y un revés. Ese es nuestro motivo. De este motivo vamos a hacer ocho. Y los vamos a ir, a ir contando con los, con los hoyitos. Uno, dos, tres, cuatro, así. Miren. Los vamos a ir contando así. De hoyito en hoyito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y tres vueltas de chinitos, o sea de derechos igual ya lo rematamos para rematar les voy a enseñar se toman dos juntos y sale un punto. Ese punto sin apretarlo, lo volvemos a regresar, ni aguadote ni apretado dos juntos nuevamente y otra vez flojito y agarramos el que sigue nuevamente dos juntos lo volvemos a meter y agarramos dos nuevamente y entonces esto ya es que estemos cerrando nuestra bolsita no aprieten mucho porque si no este esta cadenita les va a quedar bien fruncida entonces debe de quedar así accesible y así vamos a ir cerrando toda nuestra bolsa. Ya que la cerramos, miren cómo nos queda, que no nos quede tan apretada. La, la vamos a pegar bien cosidita. Vamos a ponerla aquí. Y le vamos a... Entonces vamos a tomar un cartón que mida 15 centímetros. Y vamos a hacer... Nuestras vueltas, vean, es para, para hacer las barbitas. Muchas, 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 pero muchas. Ya que hicimos muchas, pero muchas, 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 muchas. Nos tiene que alcanzar para los dos lados. Ustedes váyanse, váyanle midiendo más o menos. Cuentan cu cuántos de uno, dos, tres por dos. Son seis. Si es que les llega a faltar y hacen las últimas seis. Ya lo cortamos. De este lado no, de este lado lo cortamos y vean nos quedan nuestras barbitas ya cortadas estas se van a poner aquí abajo por eso no la, por eso las bolsas no van tan tan pegadas al ras tomamos dos en la mitad vean que quedan más o menos a la mitad agarramos nuestro primer punto lo pasamos por el frente, vean, pasan las cuatro, bueno, las, ya queda nuestra primer barbita. Volvemos a tomar dos, las acomodan para que queden este, más o menos parejitas. Por eso cortenlas, procuren cortarlas medio parejitas, para que no se vean tan feas. Y en el siguiente punto, fíjense que no les quede muy encimado. Entonces en el siguiente punto, la tomamos, tomamos a la mitad, le hacemos el, 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 la mitad y las, ya sea con el mismo gancho o con la mano, como quieran. Y miren como ya nos quedó nuestra siguiente barbita. ¿La vieron? Y nuevamente tomamos otros dos que queden bien. Exactamente a la mitad. En el siguiente. Ustedes ahí calcúlenle si las quieren muy tupido. Si no lo quieren muy tupido, como ustedes gusten. O meten a la mitad y miren y así hasta terminar todas las barbas de ambos lados aquí miren ya empecé de este lado todas y entonces ya ahorita terminamos nuestro chal vean aquí ya están todas las barbas puestas y nuestra bolsa espero que lo hagan amigas por favor Suscríbanse, denle like. Hasta la vista.